Hola, buenas tardes. Hola, Jacqueline, volvió la guitarra. ¡Cuánta luz! ¿Cómo andás? Hola, Ornella. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Bien, profe, acá. Calentando los motores. Sí, cansada ya. Necesito terminar el cuatrimestre. Todos necesitamos, aunque nos quedemos en casa, aunque Sí, sea... además que pase todo esto de la pandemia y demás, porque ya cansa. Ya uno Sí. no sabe cómo, no sé qué hacer, porque Es no. el hecho de recuperar el espacio, de levantarse sin pensar en qué tengo que hacer, a qué le tengo que poner el acelerador, qué tengo que cumplir. No sé. Por eso les digo, aunque sea el estar en casa, pero poder sentarse tranquilos, sin cargo de conciencia o sin la angustia de pensar que si me pongo a ver algo que lindo, que me distraiga, estoy perdiendo tiempo a dedicártelo a algo que tal vez necesito cumplir. Sí, tal cual. Es difícil. Yo en Es mi para caso todos. no ponerle, no trabajo, pero no sé, creo que la gente que sale a trabajar por lo menos está un poco más, que sale de su casa, aunque también debe ser difícil trabajar y convivir con toda esta situación, porque por ahí hay gente que le da miedo. Ahora ya a esta altura estamos acostumbrados, pero al principio es jodido. Claro. Pero Que yo nos estoy quedábamos todo el adentro día veíamos, encerrada. los que nos quedábamos adentro veíamos como con cierta libertad o un poco más de la que nosotros podíamos tener a los que salían, pero los que salían con muchísimo temor y siguen saliendo con Exactamente. muchísimo temor y agotamiento por todas las medidas de cuidado e higiene que tienen que tener, que tienen que adoptar. Hola, Agustina, bienvenida. Hola, profe. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Hola. ¿Cómo extrañaba la guitarra? ¿Cómo anda Jacqueline? Profe, Todo yo bien. quiero hacer Acá una leyenda leyendo. un poco. No sé quién me está hablando. Hola Kevin. ¿Me habla Jacqueline o me está hablando Ornella? Ah, buenas No, no, tardes. yo no dije nada. Ah. ¿Ornella, me Sí, yo, profe, estaba mirando en el campo que subieron un montón de archivos y ahí sobre también mercado de capitales. Quería saber si, porque había subido otra profesora que nosotros no tenemos. Si es para todas las comisiones lo que está subido al campus o es hablaste? especialmente para nosotros. Tómenlo, chicos, como distintas opciones sobre el mismo tema, distintos puntos de vista, distintas
formas de contar la misma historia. Porque por ahí lo que para, según una fuente o según un docente, les puede resultar más o menos comprensible, lo mismo visto o mostrado por otro docente, les termina de cerrar el concepto, la idea. Obviamente que en principio, si es como fue en el recuperatorio de este primer... Perdón, yo dije de mercado de capitales, no, no quiero asustar a nadie, no era de mercado de capitales, era, hay mucho de seguros y hay mucho, y hay también agregado de navegación marítimo. Sí. Pero de seguros hay una cantidad tremenda, y no sé, porque no. Sí. Igual se lo vamos a preguntar a Noves, profe, no sé. ¿Con quién lo vieron? ¿Con el doctor Nogués y con quién más? Pero de seguro hay un solo archivo. Yo estoy viendo un montón. Hola, Agustina, ahora te veo. Fíjate que hay de bolilla 13 y de bolilla 14, hay un montón de archivos, no estaban. Ah, entonces ahora me voy a fijar, porque justo yo le estaba pidiendo a Matías que subieran lo que había dicho Nogués que iba a dar. Y como le estaba armando, todavía no lo habían publicado. Ahora me fijo, gracias. Hola, Juan Bautista, ¿cómo estás? Nogués tiene muchísimo escrito y publicado. Pero... Y aparte pregunta sobre lo que sabe muchísimo y pregunta sobre lo que da y escribe. Hola, Lore. Bienvenida. Hola, profesora. Hola. Hola, Abril. No volviste a hacer preguntas. Buenas tardes, profe. Hola. 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 Profe, le hago una pregunta. ¿Quién me está hablando? Abril, yo. Abril, sí. Sí, el programa cuando hace referencia a la clasificación de los instrumentos financieros, ¿a qué se está refiriendo? A las distintas clases en que los valores negociables se pueden instrumentar. Por ejemplo, ya habíamos empezado a ver una parte la semana pasada acerca de, ¿se acuerdan que? Yo, es más, me acuerdo porque les relaté las diferentes formas de denominar a lo que actualmente la legislación uniformó en un concepto que consideró omnicomprensivo e inclusivo de todas las modalidades como valores negociables. Valores negociables es el árbol, el tronco, y las ramitas o las formas en las cuales esos valores negociables se pueden instrumentar pueden ser acciones cuando el capital de la sociedad está compuesto por unidades que se denominan acciones. Pero también habíamos dicho que hay empresas, ya sea unipersonales o de más de uno, en donde el capital social está representado por todas partes, pero no por acciones. Entonces, en ese caso, los instrumentos financieros serán cuotas partes. Eso pasa, por ejemplo, con las sociedades de responsabilidad limitada, como pasa como con los fondos comunes de inversión, cuyo capital social está constituido por... ¿Escuchan? Se escucha como descarga. Sí, pero mi equipo está bien. Ahí se le escucha mejor, dejo el micrófono abierto por las dudas. Dale, ¿te acordás que la otra vez... gracias, alguien que no le veo la carita, pero siempre está presente. Soy Jacqueline. Sí, no, pero recién uno de sus compañeros avisó que... Ah, Bautista. Entendía, sí, que se entendía poco, que se entendía claro, que no se entendía claro. La semana pasada recuerdo que funcionó que uno de ustedes dejara, aunque sea un micrófono abierto. Hola, Yamila, bienvenida. Para que por lo menos
hubiera, igual estamos calentando motores, chicos, todavía ya tendríamos que arrancar, pero somos poquitos. Haciendo, les voy a ir haciendo un repaso de lo que vimos hasta ahora. Igualmente, además de la charla de hoy, van a tener la próxima, la del viernes que viene, con Natalia Moyano. Ella les va a hablar de operaciones. Lo que les decía acerca de los instrumentos financieros son las distintas formas en las cuales se pueden instrumentar, valga la redundancia, los valores negociables, ya que las unidades de cambio no lo constituyen el dinero, como en el mercado de bancos o en el mercado del dinero, sino que las unidades de cambio lo instrumentan distintas modalidades, como pueden llegar a ser acciones, cuotas partes, debentures, obligaciones negociables. ¿Me escuchan? Obligaciones negociables simples o convertibles. Ay, me encanta cuando, Lori, cuando la vida transcurre. Yo me tengo que encerrar con llave, porque me harían lo mismo que a vos. A mí no me molesta. Me está faltando Oscar, ¿dónde está Oscar? Vieron que, como los programas de televisión, sin un médico no podemos comenzar, chicos. Sí, chicos, sí, pero chicas, ayer estuvo, ayer... No te escucho, Lore. No se te escucha, Lore. Ayer hubo clases, de ayer no había. No, ayer se canceló. ¿Por qué? No sé, no nos dijeron, porque dijeron que la preliminaria se suspendía y supuestamente subieron material, yo todavía no me fijé. Ah. Y el otro día teníamos que tener con el doctor Cuaglia, no tuvo un problema con internet y no tuvimos y todavía no nos quedaron en decir cuándo teníamos. Ah. Bueno, ustedes vayan calentando motores. Sí, el tema es que ya nos queda nada, o sea, vamos a tener todo re pegado, no nos vamos a acordar de nada a veces. Sí, se van a acordar. Esta parte es mucho más larga. Sí que se van a acordar, tienen las mentes abiertas, son capaces, son... Yo la verdad que al margen de lo que vamos a seguir conversando hoy, les quiero agradecer por toda la paciencia que nos han tenido, yo hablo particularmente por mí, porque desde los inconvenientes tecnológicos hasta, o sea, las cosas que les pasan a ustedes en cada una de sus casas, en cada uno de sus espacios, o a veces hasta en la casa de un vecino o de un familiar hasta la cual se molestan o tienen que acudir para no perderse una clase. Todas esas cosas, al menos yo las sé, las valoro, se las agradezco, y que, no sé si les sirve de consuelo, pero cosas parecidas pasan en todas partes, acá en mi casa también, nos enfermamos, nos salimos adelante, tenemos trabajos para cumplir, la vida sigue pasando, así que ha sido un año de aprendizaje en muchos aspectos. No solamente para mí, que... ¡Oh, Oscar! Hola, doctora. Hola. Acá, ahora sí, tenemos el médico, chicos, en el... Vieron que lo que decía Oscar es que todos los programas se han puesto de moda a su profesión. El médico de cabecera. Claro, y usted es nuestro médico de cabecera. Hay un médico en la sala. Claro. Vieron que sí, o a veces en los aviones cuando viajábamos, ¿no? El tema era que no fuera a pasar nada, porque si uno estaba con un médico, mi esposo es médico y colega de Oscar en su momento, obviamente, bueno, se cortaba el viaje, se cortaba la tranquilidad del paseo, la tranquilidad de las vacaciones, porque ellos tienen un imperativo
moral, que es el que lo toma por vocación, es mucho más fuerte que cualquier otra circunstancia. El juramento hipocrático. Sí. Y Oscar debe saber bien de cuántas reuniones familiares o de cuántas ocasiones familiares han dejado por la mitad porque tienen un llamado o porque tienen que salir corriendo. Pero bueno, también se supone que la persona que los acompaña es parte de ese compromiso, de esas circunstancias, y las acepta y las respeta. Bueno, así que les quería dar las gracias a todos, a todas, por la paciencia, porque les decía que ha sido un año de aprendizaje en muchos aspectos. Por mi parte, en cuanto a lo tecnológico, porque más allá de todo lo que me cuesta y de las luchas que libro con los aparatos y con los cables y con todo, un poquito más que al principio, que aquel martes 17 de marzo, cuando yo fui a la facultad el lunes y me encontré con que el mundo se estaba dando 360 grados de vuelta, no hubo clases presenciales y ya no las hubo más, y me puse contenta con la resolución publicada en el boletín oficial, que lleva el número 1995, pensando que bueno, que al menos en las últimas clases o en los últimos exámenes nos íbamos a alcanzar a ver, pero bueno, obviamente que hasta que todo esto se organice, se vaya organizando, al no ser una materia ni del principio ni del final de la carrera, y el poder ser no es lo mismo, obviamente, pero el poder seguir siendo sustentada en forma virtual, tienen prioridad, al menos por ahora, las materias que necesitan presencialidad para poder cumplir talleres y prácticas. Claro. Nosotros sí, igual lo que nosotros tenemos la suerte de que no somos una carrera muy práctica, porque tendríamos que tener más actividades prácticas, como por ejemplo, sí, no, obvio. Al ser una práctica, el hecho, es una propuesta docente, ¿no? El hecho de poder acudir al colegio de abogados, al consultorio jurídico gratuito que ahí funciona, que funciona muy bien, y ver cómo son las prácticas, o poder haber acudido, no sé, estoy tirando ideas que probablemente algún otro docente o capacitador, bueno, si lo toma a mí no me ofende, al contrario, porque suma, pero un lugar muy bueno para presenciar y para por lo menos escuchar cómo es la dinámica entre la consulta y ver el estado en el que llegan las personas que tienen un problema, en donde básicamente nuestra profesión, ya sea desde lo público o desde lo privado, consiste en gestionar conflictos. La gente no nos va a ver para embellecernos o para curarse el alma o para curarse o para curar el patrimonio. Puede ser para curar el patrimonio, pero no va a curarse. Acude porque tiene un conflicto, así que vamos a tener que gestionar conflictos. Desde distintos enfoques, desde distintos abordajes, pero son conflictos, nosotros trabajamos con el conflicto. De ahí también muchas veces la carga anímica de que a los propios problemas o a las propias circunstancias o cuestiones que cada uno de nosotros pueda llegar a tener, se suma el escuchar al otro o a la otra, sobre todo hay gente a la cual, si ustedes pudieran ver que lo que necesita básicamente, y a lo mejor Oscar me va a entender, es ser escuchada. Y claro, parte de la solución es ser oídos, ser escuchados. Uh-huh. Bueno, también a lo mejor ese es uno de los aprendizajes que deja todo esto que ha pasado, que tal vez no haya terminado de pasar, y que si llegara a pasar, porque creo que solamente el universo o en lo que cada uno crea, verá en qué medida está la balanza, si fue por aprendizaje o si fue por alguna otra cuestión en la que yo no quiero, de la que no quiero opinar, pero si fue por aprendizaje, verá cómo está la balanza de cuánto teníamos que aprender y de cuánto habremos aprendido, como para que tal vez tengamos que
seguir asistiendo a nuevos, a las llamadas nuevas olas o nuevos rebrotes, y que si ello eventualmente llegara a ocurrir, probablemente nos agarre ya parados desde un lugar diferente y con la mente y el corazón abiertos o mejor predispuestos. Bueno, les quería decir entonces, una de sus compañeras me preguntó hoy sobre los instrumentos financieros. Yo les decía a ustedes que parte lo habíamos comenzado a ver la semana pasada cuando hablamos de que los valores negociables, que según distinta literatura, según distinta doctrina, según distinta jurisprudencia, lo llamaban como títulos de crédito, o títulos valores, o títulos circulatorios, o instrumentos de cambio, porque son representativos de un valor económico, pero son unidades que no son dinero, son representativas de un valor en dinero, podían, la denominación que quedó con la ley es la de valores negociables. Y dentro de los valores negociables podíamos encontrar distintas especies según la naturaleza jurídica en la que está conformada a su vez, o está conformado a su vez, el capital de la entidad que los emite con autorización previa ¿de quién? De la Comisión Nacional de Valores. Si el capital social de esa entidad que solicita autorización para hacer oferta pública está conformado por acciones, y yo me acuerdo haberles mencionado ejemplos, ejemplos de sociedades cuyo capital está conformado por acciones, que son partecitas representativas del capital de esa empresa, unipersonal o de más de uno. Lo que pasa es que el ser accionista o el ingresar a la sociedad implica tener derechos tales como el derecho de voz, el derecho de voto, el derecho de participar de la distribución de los dividendos y también la obligación de concurrir en las pérdidas o en los gastos. Pero ejemplo de empresa, de instrumentos financieros como por ejemplo acciones, lo tenemos en las sociedades anónimas que al estar conformado por acciones en su capital pueden emitir acciones. O en las sociedades anónimas simplificadas, llamadas o abreviadas como SAS, Sociedades Anónimas Simplificadas. Anónimas está dando la pauta o está haciendo la indicación o la referencia a que su capital social se conforma de acciones. Otro ejemplo de empresas que pueden emitir acciones como instrumento financiero negociable en el mercado de capitales son las sociedades en comandita por acciones. En su propio nombre está el nombre o la referencia a las unidades que conforman su capital. Y también las SAU, que son la modalidad, sociedades anónimas unipersonales, que son la modalidad que deben adoptar las sociedades unipersonales. Tienen que, a pesar de ser unipersonales, adoptar la conformación de una anónima, en donde las unidades representativas del capital son acciones. Pero ya les digo, esos instrumentos financieros o la adquisición de esos instrumentos financieros implica que las personas que los compran o que los adquieren se incorporan al seno de la sociedad. Y yo les decía a ustedes, hay casos en donde por tratarse de micro, pequeñas o medianas empresas, o tratarse de empresas familiares, no quieren incorporar gente ajena o extraña al seno de la sociedad. O porque les puede hacer variar las mayorías que manejan, el que ostentaba de la mayoría y el control dominante de la voluntad social, no lo va a tener o tiene miedo de perderlo, entonces pueden acudir a otros instrumentos financieros que ya no son representativos del capital, son representativos de una deuda que contrae la empresa. Y acudimos entonces a la modalidad de instrumentos financieros de deuda, como son los títulos de endeudamiento. Los ejemplos más famosos, por llamarlos así, son los debentures o las obligaciones negociables.
A su vez, las obligaciones negociables pueden ser simples o pueden ser convertibles. Esa subespecie de obligaciones negociables convertibles tienen una opción, llevan íncita o implícita una opción, que es que cuando se produce el plazo de vencimiento o de rescate de ese título de endeudamiento, plazo en el cual debe ser rescatado el acreedor, digamos, porque tiene que serle abonado el capital y los intereses, puede optar por el cobro del capital y el interés, porque es un acreedor, no es un socio, es un acreedor, permanece afuera de la empresa. O, si son acciones negociables convertibles, ejercer la opción de canjear o convertir su activo, conformado por el capital y el interés al cual tiene derecho, en acciones. Y ahí deja de ser acreedor para pasar a ser accionista e ingresar a la sociedad, con todos los derechos políticos y económicos que implica ser parte de la sociedad. ¿Me explico? Otra clase de instrumentos... Y que en ese caso, si una pregunta, si optara por esa opción de convertir el crédito que se le debe en acciones y alguno de los otros accionistas se negara a que ingrese como accionista, ¿qué pasó? No, porque, gracias por la pregunta, Jacqueline. No, porque les explico. Cuando una entidad, ya sea unipersonal o de más de uno, le pide autorización a la Comisión Nacional de Valores para emitir y hacer oferta pública de esos valores negociables, llámense acciones, llámense cuotas partes de sociedades de responsabilidad limitada, o cuotas partes de fondos comunes de inversión, o llámense cheques, porque también pueden negociarse, puede haber oferta pública de cheques, o de facturas de crédito, hasta de facturas de crédito electrónicas, o de títulos de endeudamiento, como dijimos, debentures u obligaciones negociables simples o convertibles, en el mismo acto de emisión, que tiene que cumplir con requisitos de publicidad, inclusive en el boletín oficial, quedan selladas las características que, de las cuales van a gozar los títulos pertenecientes a esa serie, a esa emisión. Entonces, supónganse que se emiten, concede autorización la Comisión Nacional, concede autorización a una determinada empresa para hacer oferta para emitir obligaciones negociables de la especie convertibles. Ese acto de emisión, que tiene que ser decidido por determinada mayoría, con determinado quórum, tiene que estar autorizado en el estatuto social o constituyente de la empresa, y si no, puede ser resuelto por una asamblea extraordinaria en donde como punto del día específicamente se contemple el tratamiento del tema emisión de títulos de endeudamiento, especie, negociables obligaciones negociables, subespecie, convertibles. Una vez que ese acto de emisión se vota, se aprueba, se tiene que publicar. Y esa publicación, que sí o sí, además de cualquier otro medio o plataforma digital de publicidad o de difusión o de propaganda, tiene que ser publicado en el boletín oficial, es como que causa estado en esa serie, causa estado en esa emisión. Eso significa que no puede haber, por más que se oponga luego una minoría o haya algún socio que proteste o interponga alguna acción, dentro de esa serie que fue emitida con determinadas características, y fueron, supónganse, emitidas 100, por ponerle un número, 100 obligaciones negociables convertibles en acciones, desde la obligación negociable convertible número 1 a la obligación negociable convertible 100,
cada una de esas unidades que conforman la emisión, que conforman la serie, posee las mismas características inalterables y comunes. Cada uno de los de las unidades que conforma esa emisión confiere los mismos derechos, posee las mismas características. Y si algún socio se arrepiente o quieren cambiar las características, pues dentro de esa emisión, dentro de esa serie, no lo pueden modificar. En todo caso, lo que pueden hacer es acudir a solicitar autorización y previa autorización de la Comisión Nacional de Valores, acudir a una nueva emisión de valores negociables de otra especie. Pero esa que ya está emitida y publicada precisamente para ser oponible a los terceros, y ni descuento entre los efectos de los socios, no puede ser alterada hasta que se rescate o se cumpla con la última unidad de esa emisión, de esa serie. Generalmente las series, generalmente yo le llamo serie a las emisiones, porque una entidad emisora puede a lo largo de su vida social necesitar en más de una ocasión acudir al mercado de capitales o acudir a captar el ahorro público de los inversionistas. Entonces, siempre y cuando cuente con la autorización de la Comisión Nacional de Valores, a lo largo de su vida societaria, muchas veces las sociedades se constituyen, si ustedes vieran, plazo de duración, 99 años. A veces llegan los herederos de los hijos, pero a veces se constituyen sociedades por 99 años para tener una vida societaria mucho menor, o porque se reconvierten, o porque se extinguen por cualquiera, o se fusionan, o porque se absorben. O sea, hay muchísimos mecanismos societarios que, si Dios quiere, en el próximo cuatrimestre van a tener oportunidad de ver y de estudiar cuando estén en sociedades y vayan interiorizándose en la Ley General de Sociedades, antes llamada Ley de Sociedades Comerciales, y ahora Ley General de Sociedades, para ver las distintas formas en las cuales las sociedades no se extinguen en realidad, sino que se reconvierten porque se absorben, se fusionan, o conforman unidades transitorias de empresas, o conforman grupos económicos con un grupo controlante o un grupo dominante, según sea quién tiene la mayor cantidad de instrumentos financieros para prevalecer en la voluntad social y controlar el resto. ¿Sí? Bueno, también hay otros instrumentos financieros, hay otros valores negociables. Les mencioné algunos, de facturas, de crédito, hasta las electrónicas pueden ser negociadas en los mercados de capitales. También los CDRs, que ahora también están muy de moda, los CDRs son los certificados de depósito argentinos de acciones extranjeras. Vendrían siendo especies de activos dolarizados. También les dije la charla pasada, y se los vuelvo a mencionar porque es interesante, y sobre esto probablemente también vuelva Natalia el próximo viernes, es que había muchas modalidades, no solamente muchas formas y muchas variantes y muchas especies de instrumentos financieros, sino que también son distintas las formas en las cuales se pueden materializar o se pueden instrumentar. Como por ejemplo, se podían instrumentar en forma cartular. De ahí que viniera el nombre que todavía algunos autores siguen usando, pero que ya les digo está desactualizado, que es la de títulos, porque la palabra título da idea o parece hacer referencia a título, a lámina, a cupón, a papel, a algo cartular. Pero como también dijimos que los valores negociables pueden ser instrumentados a veces por el valor que cada unidad representa, pueden ser representados a través de un certificado de propiedad o un certificado de depósito o un certificado de tenencia, en lugar de darle al titular los títulos, por llamarlo así, se le entrega un,
una constancia de titularidad. ¿Y dónde consta lo que ese certificado de titularidad representa? En un asiento contable llevado en un libro estrictamente formal, tanto en cuanto a sus requisitos internos como en cuanto a sus requisitos externos, que a su vez es custodiado o depositado en una sociedad gerente o en una sociedad custodia, como por ejemplo puede ser la Caja de Valores Sociedad Anónima de Buenos Aires. Entonces ya ven, por el valor que tiene cada título, no se representa ni en cupones, ni en láminas, ni en papeles. Y es más, hablé de una tercera modalidad en la cual se pueden instrumentar, que era en forma virtual. Los valores negociables, ya desde hace un tiempo, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Quería hacer una pregunta. ¿Abril? Sí, yo Abril. Decime, Abril. No, como para ordenarme. Entonces, los instrumentos financieros se pueden clasificar como valores negociables de endeudamiento o virtuales, y ahí cada uno tiene su subespecie. No está mal lo que decís, Abril, pero están como un poquito confusos los ingredientes. A lo mejor es porque yo no me supe explicar. A ver si... ¿Todos entendieron lo mismo que su compañera? ¿Tiene la misma duda? Los instrumentos financieros son los recursos, son los activos o las deudas financieras. Activos porque pueden ser acciones. Deudas porque pueden ser obligaciones negociables o bonos o pueden ser debentures. Pero esos son los instrumentos financieros. Todos aquellos instrumentos que no siendo dinero, son representativos de dinero. Ya sea porque representan un activo o porque representan un derecho a cobrar. Porque son títulos de endeudamiento. ¿Qué nos confiere un derecho, un título de endeudamiento al ser acreedores? Un derecho a cobrar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la hipoteca también sería un crédito. Perfectamente. Me diste pie para agregar otro, nombrar otro instrumento financiero de la especie deuda, que son las letras hipotecarias. Sí. O sea, Abril, voy a intentar explicarlo de esta manera. Los instrumentos financieros son los recursos que, no siendo dinero, representan dinero, ya sea porque representan una parte del capital de una empresa, como pueden llegar a ser las acciones, como pueden llegar a ser las cuotas partes de un fondo común de inversión, o las cuotas partes de una sociedad de responsabilidad limitada, o porque puede representar una factura de crédito. Depende el activo del que se trate, porque puede representar un Bitcoin, que son activos digitales o virtuales representativos de moneda extranjera, por ejemplo, los habíamos mencionado la semana pasada. O pueden ser instrumentos financieros que en lugar de representar una parte de una sociedad o de una empresa, están representando una deuda que esa empresa ha contraído. Nosotros compramos una deuda, compramos derechos a cobrar o a convertir, como pueden llegar a ser los debentures o pueden llegar a ser las obligaciones negociables, las que son a convertir, llamadas convertibles, y si no, obligaciones negociables simples. ¿Sí? Esos son los instrumentos financieros, son los activos que sin ser dinero me confieren, porque los compré, porque los adquirí en el mercado de capitales, me confieren o una partecita de una empresa o un derecho a cobrarle a esa empresa. Lo que vos mencionás acerca de virtuales o acerca de cartulares o acerca de escriturales tiene que ver con la forma o con la modalidad en la que se representan
esas unidades representativas del capital de la empresa o de los derechos que tenemos a cobrarle a esa empresa. Bien. ¿Y cómo se pueden representar? Se pueden representar bajo la forma de títulos, que fue la forma originaria o primigenia o más antigua, no tan antigua porque hasta diciembre del año 2012 se hablaba de títulos valores, pero son los que se representan, y les hice este ejemplo, tomé una hoja de papel, son los que se, por eso llamados también papeles de crédito o papeles, son todas denominaciones confusas y equívocas, o que dicen, solamente hablan de una parte, porque si yo les hablo de papeles de crédito y lo que tengo son debentures, no es cierto. Y yo tengo un debentur, yo tengo un derecho a cobrarle a la empresa, yo soy acreedora de la empresa, tengo un derecho a cobrarle. Pero sin embargo se llamaban títulos de crédito o papeles de crédito o títulos circulatorios o títulos de... El título hace forma a una vieja denominación de lo que hoy es universalmente conocido como valores negociables y que se pueden representar o instrumentar bajo la modalidad de cartones, papeles, cupones, ¿me entienden? O se pueden representar mediante un certificado de propiedad, porque lo que tienen es tan costoso, o por razones de seguridad, a veces no es porque sea costoso, sino porque es la forma en que la empresa opta o elige para que sus valores negociables se instrumenten de una forma segura, porque como no se emiten en serie, no se emiten en soporte papel, sino que se emiten en un asiento contable, registrado o volcado a un libro que encima además permanece en custodia de una entidad depositaria o de custodia, como yo les menciono, una de las más conocidas es la Caja de Valores Sociedad Anónima. ¿Sí? Pero también ese derecho a cobrarle a la empresa o esa partecita que adquirí y me transformó en socio de esa empresa, puede instrumentarse en forma virtual, como los CDRs, que son los certificados de depósito argentinos de acciones extranjeras. Y son virtuales, son digitales, como las criptomonedas. ¿Me explico? Sí. O sea que los instrumentos financieros pueden representar una partecita de una empresa cuya adquisición me hace ingresar con derechos políticos de voz, voto y derecho a dividendos, pero obligaciones y responsabilidades societarias también, o me pueden mantenerme al margen, afuera, en carácter de acreedora, pero me confieren un derecho a cobrarle a la empresa, porque lo que adquirí es un título de endeudamiento. Y en cuanto a las formas en las que se pueden instrumentar, puede ser en soporte papel, puede ser a través de un asiento contable, o puede ser en forma digital o virtual, como las criptomonedas, cuya especie más conocida a su vez es el Bitcoin. Y habíamos quedado en eso. Hola. Gabriel. Disculpe que le interrumpa. Sí. Yo no concuerdo con la igualdad con Bitcoin, porque Bitcoin funciona con un algoritmo de nodos y Bitcoin no está respaldado en nada salvo la conformidad social. O sea, en cambio las acciones y de las bolsas y los bonos tienen que cumplir ciertos requisitos de mercado internacional. Sí, estamos de acuerdo, pero no hay ninguna contradicción, porque recuerdo también que, qué buena la observación, porque me permitís recordar y hacer hincapié, por ahí si no lo recordaron, quisiera que lo tengan presente, que las criptomonedas, esos activos financieros digitales o virtuales, precisamente como tienen una movilidad o una circulación de carácter global, interjurisdiccional,
para achicar el riesgo sistémico que esa virtualidad y esa globalidad implica o traen aparejada las criptomonedas, de las cuales el Bitcoin es simplemente una demostración o un ejemplo, yo les recuerdo haberles dicho, y a ver si cuando les digo esto lo recuerdan, que para reducir ese riesgo sistémico, estos activos digitales o virtuales estaban sometidos a un pluricontrol, o estaban sujetos a controles múltiples. Caían bajo la órbita de fiscalización y control de la Comisión Nacional de Valores, del Banco Central de la República Argentina, de la Unidad de Información Financiera, o UIF, y tenían que cumplir además, Argentina, por ejemplo, como país miembro, con todos los estándares o requisitos de seguridad que, por pertenecer al Grupo de Acción Financiera Internacional, teníamos que cumplir. No porque el GAFI fuera vinculante, sino que sus recomendaciones son recomendaciones para darle seguridad, primero para prevenir y después para darle seguridad a esas transacciones globales o internacionales. Así que no hay una, humildemente, Gabriel, no habría una contradicción. Obviamente. Es que a la minería, disculpe, yo soy minero de Bitcoin y sí, tengo todos los equipos de minería y yo la verdad no rindo cuentas a nadie. Yo directamente hago los depósitos en Bitcoin y cobro un porcentaje y directamente cambio lo que yo mino. Y a no mí en la AFIP nada me interrogó o algo respecto a la cantidad de monedas que tenga. Porque es una transacción típica. Una pregunta, Gabriel. ¿Ya te tocó hacer declaraciones juradas, por ejemplo, de ganancias, de bienes personales? No, porque los montos de depósito que hago no superan los 50.000. Está bien. Entonces, porque yo mando las monedas, cobro un porcentaje, o sea, en moneda nacional, en pesos, porque en dólares no me hacen los depósitos, eso va a una cuenta mía. Y yo envío las monedas a una billetera virtual de la otra persona. Virtual. Es cierto, cuando se representa como si fueran billetitos dentro de una computadora. No sé si alcanzaron a escuchar el comentario interesante que hizo su compañero acerca de que los Bitcoin tienen, por más que estas recomendaciones y estas distintas resoluciones generales que hay de la Comisión Nacional de Valores, vuelvo a repetir, del Banco Central, de la República Argentina, de la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, y del GAFI, son resoluciones generales, pero no está regulado. ¿Se acuerdan que dijimos que todo lo que está regulado significa que tiene un marco legal y significa que está sometido a fiscalización estatal de algún organismo del Estado? ¿Que los Bitcoin existen? Existen. ¿Que son parte del tráfico comercial moderno? Por supuesto. ¿Que son una especie de la categoría criptomonedas? También. ¿Que tendrían que estar sometidos a un pluricontrol por ese margen virtual que tienen, ese riesgo sistémico que la globalidad y que el tráfico global en el cual circulan debería haberlo? De ahí a que esté legislado hay un trecho, pero según las resoluciones, una resolución general como la que emite la Comisión Nacional o como las que puede emitir el Banco Central o la UIF, son eso, son resoluciones generales, como las que yo hoy, por ejemplo, les traje, les busqué algunos ejemplos para darles, pero no tienen el alcance imperativo y de orden público que tienen las leyes, y eso no está legislado en nuestro país. Lo que pasa que en nuestra materia, que tiene tanta cosa dinámica y tiene los límites del programa, digamos, y los límites de la materia son dinámicos y son abiertos, se permite precisamente como fuente creadora de costumbres, de obligaciones y de formas de contratación, la analogía y los usos y costumbres, formas creadoras de derechos y obligaciones y de responsabilidades que en otras ramas del derecho
están expresamente prohibidas, como en el derecho penal. En el nuestro, precisamente, existen formas de contratación que tienen tipicidad social, como dice su compañero, que tienen tipicidad dada por la, por los usos en los hechos, en las prácticas comerciales. Pero esa tipicidad social muchas veces antecede o es el eslabón previo a que luego, con el tiempo, se regule como se debe la materia. Sí existen algunas, y lo sé, Gabriel, y no es porque yo pertenezca a la FIP, sino que sí sé que cuando se superan determinadas condiciones objetivas, esos activos financieros virtuales van a quedar, cuando se superan determinadas sumas, quedan alcanzadas por algunas declaraciones o quedan alcanzadas por algunas rendiciones de cuentas que hay que hacer al Estado, por ejemplo, a la FIP, en función de GI o en función de GA. Pero bueno, tiene que alcanzar determinados montos. Y otra cosa que también existe, y les traje justamente hoy, que una de las obligaciones, porque hasta ahora hemos visto que la Comisión Nacional tiene facultades, pero la Comisión Nacional también tiene obligaciones, y una de las obligaciones que tiene viene de la mano, no de una ley, viene de la mano de, digamos que desde el 2018 aproximadamente, siempre los organismos del Estado tienen facultades de emitir decretos, resoluciones, decisiones administrativas, pero tienen ese alcance administrativo y no constituyen una ley con la obligatoriedad, ejecutoriedad y orden público que representa una ley. Pero como en materia comercial, mientras no se infrinja ninguna norma, está permitido, porque precisamente está convalidado por los usos y costumbres, y los usos y costumbres en la primera parte de nuestro Código Unificado lo menciona precisamente. Habla de que, ¿cómo se resuelven los casos? Habla de la ley que resulte aplicable al caso. Habla de la Constitución Nacional. Habla de los tratados de derechos humanos. Habla de los usos y costumbres. Así que mientras los usos y costumbres no vayan en contra de la moral, del orden público y de las buenas costumbres, y simplemente reflejan las prácticas y los usos y costumbres comerciales de una determinada época como la actual, tienen tipicidad social, tienen tipicidad fáctica, pero no tienen tipicidad normativa. Por eso de ahí las recomendaciones a que estén sometidos bajo el control o que, bajo la supervisión de distintos organismos del Estado. Si ese control, si esa fiscalización se cumple o no se cumple, a mí ya me excede. No sé si te aclaró en algo, Gabriel, lo que te digo. Sí, doctora, sí, porque con esto cierro y dejo de molestar la clase. No es molestia, no. No, porque, no, por favor. Como estamos, me dedico acá para eso, para aprender, ¿eh? Es que como me dedico al tema, el problema con Bitcoin es que las transacciones son irrastrables. No pueden rastrear, a diferencia de cualquier transacción bancaria o lo que sea. Lo que sí está controlado son las páginas de intercambio, cuando uno vende las monedas. Se tiene que registrar y poner la clave fiscal de AFIP y todo lo demás. Pero si yo quiero venderle a una persona X desde mi computadora una cierta cantidad de Bitcoin, las transacciones de la billetera mía hacia la billetera de otra persona son totalmente irrastreables. Ese es el gran problema que tiene Bitcoin, que hay un gran mercado negro y se usa mucho para el mercado negro. Claro. También se acuerdan ustedes, cuando ustedes dijeron la semana pasada que Bitcoin era una de las categorías de las criptomonedas, les dije a ustedes también por qué se llamaban criptomonedas. Y me detuve en la primer tramo de la palabra. Es un algoritmo. Es un algoritmo, el algoritmo de Bitcoin se llama SHA-256. Hay otros tipos de nombres de algoritmos que son otro tipo de monedas. De ese algoritmo, el algoritmo está dividido en varios nodos de información.
Cada nodo se divide en miles de transacciones. Lo que se hace al minar se trata de descubrir bloques nuevos de transacciones. Y cuando se descubren los bloques virgen, todos los mineros recibimos un proporcional del pago. Es muy difícil, muy complejo de explicarlo así nomás, pero para que tengan una idea, en forma de pirámide, el algoritmo se divide en nodos, los nodos se dividen en bloques y los bloques en transacciones. ¿Escucharon lo que está diciendo su compañero? Es muy valioso, es muy interesante, es muy específico, pero está muy bueno porque es una de las pocas oportunidades que tengo de hablar con personas que se dediquen a eso, ¿sí? Y que precisamente han encontrado en esas modalidades comerciales por ahí la forma de invertir o de no descapitalizarse tanto, sobre todo cuando tenemos límites, muchísimos impuestos, límites cambiarios y límites para de inversión. Pero lo que les quería decir es que ese algoritmo que se divide en nodos y en esas denominaciones alfanuméricas que su compañero mencionó, constituye ni más ni menos que la criptografía del título, lo encriptado, por eso se llaman criptomonedas, lo codificado, lo cerrado, lo encapsulado de la información. Y también de ahí, Gabriel, viene la necesidad, porque siempre el derecho se llega atrás. ¡Hola, Gabriel! ¿Qué tal? Le quería mostrar 2 segundos nada más, es una máquina con la que se mina. Mientras Gabriel está buscando en su máquina, lo que les quería decir es que... Esto se llama minero. Es una máquina que se dedica a la minería. Es una de las tantas que tengo. Eso se conecta a los pools, se le pone el código matemático y empieza a descifrar los algoritmos. En sí es eso. No, pero está muy bien, porque cierra con la parte teórica que yo trato de que todos tengamos mínimamente como noción, al no dedicarse a eso, a tu actividad, que suma, que es un aporte, que él les está mostrando en los hechos, y lo que yo les estoy contando es porque ese nombre que toma de criptomoneda viene precisamente por lo cifrado, lo encapsulado, es más que confidencial, es casi lo indescifrable. Y eso ha generado también que otras ramas periciales, como por ejemplo las que se dedican a la cibernética o a la informática, o todos los departamentos de informática que tienen Gendarmería, Policía Federal, la Corte Suprema de la Nación, la Suprema Corte de la Provincia, los ministerios públicos, federal, provinciales, estén tratando de capacitarnos, de capacitar la aplicación de ese tipo de, no de transacciones lícitas, sino de, como vos dijiste, se puede utilizar para ejercer el comercio, pero también se puede, amparados en esa criptografía, se pueden realizar prácticas desleales o no transparentes. Y qué bueno, que cómo es una forma más de cómo el derecho siempre llega atrás, siempre está corriendo detrás de lo que pasa en los hechos. Y que bueno, así como en su momento yo les decía a ustedes, hablar del transporte interespacial era una utopía, ya no lo es. Pero siempre va pasando eso, ¿no? Que digamos que casi todas las ramas del derecho, con excepción del derecho penal, que se maneja por el principio de, Jacqueline, de seguridad y de reserva, de legalidad, tiene que tener tipos cerrados, y donde precisamente está prohibida la analogía, en otras prácticas, y ni les cuento en el derecho del transporte, que conforma parte de la materia de derecho comercial, todo lo que son usos y costumbres está perfectamente permitido. Y muchos contratos que en el Código Nuevo están legislados, en el libro tercero, en la última parte del libro tercero, eran contratos que ya existían en los usos y costumbres, existían en los mercados.
solo que les faltaba reconocimiento social. Por eso se decía que tenían tipicidad fáctica o de hecho, o tipicidad social, convalidada por las prácticas comerciales, pero les faltaba regulación normativa. Nosotros siempre hablamos, y ustedes en esta cosa que yo les digo a ustedes con cariño y con respeto, de colegas en formación, en lugar de decirles alumnos, porque eso supondría un desnivel que yo no considero que exista entre ustedes y yo. Sí, hay una diferencia que es la edad, pero a lo que voy es que en todo caso yo sigo en capacitación y ustedes están son colegas en formación. Son todo esto, todos los aportes y todo lo que, todo se complementa, todo sirve. Y no nos podemos cerrar los ojos a distintas formas de comercialización que porque no las vemos o porque son una combinación cifrada de letras y de números, no existen. Sí existen. Habrá tal vez empresarios, aunque sean unipersonales, que tengan mayor facilidad para manejarse con la tecnología y también la posibilidad de ahorro como para poder invertir en eso. Después estamos el resto. Pero es un aporte y no molestás en absoluto, y el que quiera opinar y el que quiera decir, claro, por supuesto que estamos, como dijo también su compañero y lo rescato, sí podemos reconstruir la autopista financiera. También me acuerdo que yo les mencioné como al pasar, la semana pasada y la anterior, en las charlas que tuvimos, el tema de la construcción de la autopista financiera. ¿Qué es la autopista financiera? Obviamente es un chiste, ¿no? No es la autopista que nos lleve al sur, o que nos lleve al norte, o que nos lleve de vacaciones. No, me refiero a la autopista financiera como cada uno de los, como si la autopista financiera fuera una cadena. Y esa cadena o esa autopista tiene postas, tiene retenes, digámoslo así. Entonces, ¿qué significa? Que una de las obligaciones que tiene la Comisión Nacional de Valores sale de una resolución de la UIF que les había traído de hoy, en donde desde el año 2018, y sobre todo se han incrementado en lo que va de este año, se impone a todos los organismos que manejan activos financieros o económicos o dinerarios o financieros, bancos, entidades financieras, mercado de capitales, Comisión Nacional de Valores, que ejerce el control sobre estos mercados, de reportar, dice la UIF, a la Unidad de Información Financiera en tiempo real todos los datos personales y económicos y financieros de las transacciones en las cuales intervenga o de las transacciones de las cuales tome conocimiento. ¿Para qué hacer o para qué recabar tantos datos o para qué recabar tanta información? Porque en base a esos datos que deben proporcionar estos organismos del Estado sobre las operaciones en las cuales intervienen, ya sea las personas humanas, las personas jurídicas, los micro, pequeños, medianos y grandes empresas, o las sucesiones indivisas, o los fondos comunes de inversión, por ejemplo, como fondos globales de inversión, también llamados, cuando estos organismos del Estado captan información, tienen obligación de reportarlos a su vez a otros organismos más específicos del Estado, como es, en este caso, para hacerlo más sencillo, la Unidad de Información Financiera. Entonces, con esos datos personales, o razón social, si se trata de una empresa, tipo de operación o transacción, número, fecha, monto, monto, unidad de valor, si es unidad de valor en pesos de circulación nacional, o unidad de valor porque son divisas, moneda extranjera, toda esa información que se centraliza en una base de datos que a su vez está interconectada con otras bases de datos de otros organismos del Estado, nacional y extranjero, se va construyendo eslabones de la cadena, o se van construyendo pedacitos de esa autopista de información económica. Perdón. De
modo que se pueda reconstruir el perfil, ya no genético, el perfil económico, contable y financiero de cada uno de nosotros. ¿Entienden? Eso es la autopista financiera. El perfil económico, contable, financiero de cualquier persona humana, de cualquier empresa y de cualquier sucesión indivisa, de cualquier fondo común de inversión o de cualquier fideicomiso. Es el perfil. ¿Cómo se forma ese perfil? Con cada uno, no importa, Jacqueline, me interesará. Son cada uno de los datos que se van obteniendo y que los organismos, distintos organismos del Estado, los bancos, las entidades financieras, la AFIP, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, tienen obligación de reportar y proporcionar a la UIF, que es como si fuera el organismo, la Unidad de Información Financiera, por eso toma ese nombre, el organismo madre a nivel nacional, de recabar toda esa información para ir armando, para ir construyendo tramo a tramo ese perfil contable, económico y financiero que nosotros cuando, por ejemplo, compramos en forma online o a través de una tarjeta de débito o de crédito, porque nuestra economía está apunta mayormente hacia la bancarización y luego será hacia la virtualidad total, pueda ser construido ese perfil. ¿Y por qué le interesará al Estado tener o construir esta autopista financiera y construir este perfil contable? Por una cuestión de seguridad jurídica. Por una cuestión de... seguridad jurídica y seguridad en las transacciones. Por la muy bien, muy bien. No era lo que iba a decir, pero muy bien, Jacqueline, muy bien. Para poder fiscalizar, en todo caso, la transparencia y la veracidad de las operaciones informadas o reportadas, para prevenir delitos también, digamos lo que es para eso. Muy bien, Jacqueline. ¿Que para qué es importante para el Estado, específicamente para esta unidad de información financiera, poder ir armando la autopista financiera, ese perfil económico, contable y financiero de cada una de las personas humanas, de cada una de los patrimonios o sucesiones indivisas, o de los fondos globales de inversión, como los fondos comunes de inversión o los fideicomisos, y de las empresas, para fiscalizar, para controlar la transparencia y veracidad de las operaciones, para prevenir delitos, y también, digamos, con fines recaudatorios. ¿Sí? Eso era lo que pensaba decir. Pero lo que corresponde decir es todo lo que, con el aporte también de su compañera, es justo que lo diga. En la prevención de los delitos está también prevenir el delito de evasión, prevenir, y además, ¿qué otros dos delitos sobre los que yo siempre les hago hincapié porque son los que los diarios financieros o internacionales apuntan? Los delitos de criminalidad económica organizada, que son los provenientes del narcotráfico, que intentan lavar activos o blanquear activos, porque no lavan el dinero, se blanquean activos, se trata de inyectar al mercado blanco o al mercado formal dinero proveniente de delitos de narcotráfico, de delitos de trata de personas por explotación sexual o laboral, y de delitos de financiamiento de terrorismo internacional. ¿Se acuerdan que eso lo mencionamos la semana pasada? Bien, les quiero decir dos o tres cositas más, como ven, es algo, y me gusta que les haya interesado para preguntar, cuanto más preguntas hagan, para mí es mejor, porque me ponen en mi lugar, me obligan a seguir investigando, estudiando, yo aprendo con cada uno de ustedes, todo aporta, todo suma, significa también que el tema les ha interesado, porque algún día, ya les digo, es esta la oportunidad de verlo, si no lo van a ver a través de los medios de comunicación, y por ahí se van a acordar de esta graduada en constante capacitación,
en esta colega en constante capacitación de colegas que están en preparación y cada vez más cerca de la meta, cada vez más cerca del objetivo. Les quería decir que terminan de conformar esta operatoria de mercado de capitales, y también algo les mencioné la semana pasada, las cámaras compensadoras, que las cámaras compensadoras son sociedades que están dentro de la operatoria del mercado de capitales contemplados por la ley 26.831, que son los organismos específicos encargados de liquidar y de compensar las transacciones y las operaciones que se realicen con valores negociables, sobre todo de liquidar los fondos de garantía que puedan tener los agentes para tratar de llevar a la equidad o a la transparencia las operaciones cuando ha habido abuso o cuando ha habido una manipulación dolosa de información por parte de alguna de las partes intervinientes en la transacción con valores negociables. Existen también dentro de la operatoria del mercado de capitales tribunales arbitrales. Profe. Abril. Sí, perdón. ¿Qué ley había dicho de cámaras de compensación o compensadoras? Compensadoras. Sí, es la ley que regula el mercado de capitales. Es la ley de la que hablamos. Ah, bien, está dentro de la ley. Te las repito, 26.831, con las sucesivas modificaciones que tuvo por la 27.440 y por la 27.541 de emergencias de diciembre del año pasado. Sí. Esa ley contempla distintos organismos, algunos de los cuales todavía está en vías de ser aplicados, de ser puestos en vigor, como por ejemplo las cámaras compensadoras, aunque ya existen de otra forma, pero existen, existen porque estaban o existían en el mercado electrónico desde el año 1989, o existen porque la ley 17.811, que era la anterior ley de capitales. ¿Qué es eso, Oscar? ¿Perdón? ¿Qué es esa cosa que se asomó? No, es mi brazo. Ay, perdón, pensé que era una jirafa. Perdón. Como apareció así, digamos. Me rasqué el brazo así. Y lo levanté. Pensé que era un perro o una jirafa, no sé. Perdón. Perdón. Está bien. No, lo que les decía no. Es que esta ley contempla la creación de distintos organismos cuya implementación para muchos de los cuales se necesita prever en el ejercicio fiscal anterior la partida presupuestaria necesaria aprobada por el Congreso para ser puestas en construcción o en ejercicio en el próximo periodo. Cuando se crea un organismo para que de la creación se lleve a la constitución y a la puesta en práctica, acuérdense que siempre se necesita que sea contemplada o apartada el ítem o partida presupuestaria del ejercicio económico anterior. O sea que si en este ejercicio económico, que todavía no se aprobó o tiene media sanción, no fueron apartados los fondos o las partidas presupuestarias para poner, supónganse, en vigencia determinada cantidad de fiscalías o determinada cantidad de hospitales públicos o determinada cantidad de juzgados. Eso significa que si en este año no fue apartada en el presupuesto, es muy difícil que en el transcurso del año que viene se efectivice. Podrán empezarse los concursos, las llamadas a convocatoria, si son hospitales, los pliegos de licitación para ver con qué empresa se va a construir, o las solicitudes de presupuesto para las adjudicaciones directas, o podrán empezar los concursos de candidatos. Pero de ahí a materializarse... Claro. Por eso a veces... pero si ya está creado, pero si ya existe. Sí, pero está creado en los papeles. Tiene que ser puesto, tiene que haber una reserva de partida presupuestaria suficiente. O salvo que nuevamente el Congreso el año que viene se
congregue en forma presencial o virtual para tratar específicamente reasignación de partidas que están aprobadas para un destino determinado, pero se reasignan para otro destino, o se trate la ampliación del presupuesto para incluir la constitución o la recaudación de nuevos fondos para aplicar a otra finalidad. ¿Entienden? Pero bueno, ya estaríamos hablando de normas administrativas o de derecho público que se nos va a hacer eterno. También quiero que sepan que existen auditores externos, porque así como la Comisión Nacional tiene la capacidad de fiscalizar y de controlar la operatoria del mercado de capitales, ya les mencioné, las cámaras compensadoras son las encargadas de verificar la transparencia y veracidad. O sea, hay organismos dentro del mercado de capitales que específicamente, porque el decir que la Comisión Nacional tiene esa facultad de control, es decir todo, y es decir concretamente nada. Si decimos que dentro de la ley y dentro del mercado de capitales existe un organismo que específicamente se encarga de compensar esas diferencias que se puedan producir en las negociaciones con valores negociables, ahí ya estamos hablando de las cámaras compensadoras. Ese es el organismo específicamente dentro de la operatoria que tiene que cumplir esa función. Existen también, les dije, los tribunales arbitrales, porque se acuerdan que la charla pasada hablamos de las distintas sanciones administrativas que la Comisión Nacional puede aplicar a los agentes, a los agentes que intervienen, a las entidades que emiten y hacen oferta pública, y que existen sanciones a nivel administrativo, y que todas son, por un principio constitucional, revisables una vez cumplida la sede administrativa en estos tribunales arbitrales, que son los organismos encargados de regular y de revisar o de llevar adelante los reclamos que haya a nivel administrativo entre todos los operadores que intervienen en el mercado de capitales. Cumplida la sede administrativa, siempre quedará expedita la vía judicial por ese principio de revisión, de doble instancia y de conforme y de seguridad jurídica que tienen que tener cuando las sanciones son aplicadas por organismos administrativos. ¿Los organismos administrativos pueden tener facultades punitivas o sancionatorias? Sí, siempre y cuando sean revisables. Porque si hasta aún las que aplica el Poder Judicial son revisables por organismos de alzada, ¿cómo no va a tener derecho a supervisión un infractor o un agente que es sancionado con una inhabilitación en el Tribunal Arbitral del Mercado de Capitales? Existen también auditores externos encargados de verificar el grado de cumplimiento y el riesgo. Cumplen también como si fuera una función de calificar o medir el riesgo que determinadas formas de emitir valores negociables tienen las empresas, o digamos de medir en qué estado se encuentran las empresas unipersonales o de más de uno, en qué condiciones contables y financieras, calificar el riesgo contable y económico y financiero que reviste esa empresa que le está solicitando a la Comisión Nacional la autorización para emitir valores negociables para hacer oferta pública. Entonces, una cosa es que lo verifique la Comisión Nacional, otra cosa es que lo en el Consejo de Vigilancia o los síndicos que componen la empresa. Acuérdense que esto tiene que ver con el secreto, guardar secreto, de que hablamos también en la charla anterior, pero por si fuera poco la fiscalización, también hay profesionales de ciencias económicas, o por ejemplo las universidades públicas o privadas, o por ejemplo los distintos consejos y colegios profesionales, que tiene que cumplir una función de auditoría externa. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguen? Sí, doctora. Ok. El asunto es que quede garantizado todo el proceso, ¿no? Claro. Digamos que como garantía es muy difícil.
¿Qué hay seguro en este momento? Más que este momento en el que ustedes y yo estamos charlando. Mi función es la de explicarles que existen normas, que hay actividades que están reguladas porque existen normas, otras actividades que no están reguladas, simplemente están, existen recomendaciones de pluriscontroles, existen recomendaciones de que se legisle y de que se regulen precisamente porque hay un margen poco claro sobre el flujo de esos fondos o de esos activos, y de saber que las normas existen para ser cumplidas, y que existe en todo caso un código penal que dice que cuando uno, debiendo cumplir determinada conducta o debiéndose abstener de realizar determinada conducta, o sea, infringe por acción o infringe por omisión, sería merecedor de determinada sanción. Pero eso solo no alcanza. Eso hay que aplicarlo. Y bueno, nosotros tenemos hasta ahora un sistema republicano y democrático constitucional que habla de cómo el poder se divide precisamente para funcionar como un sistema de control, que cada poder sea contralor del otro, no de dominación, sino de contralor del otro, y que todas las decisiones que se tomen puedan ser revisables y puedan ser controladas. Para eso existe como un poder dividido en distintos órganos del Estado. Habría mucho más para decir, pero no sé si con esto, igual van a tener una clase más en donde van a hablar de operaciones específicamente. Doctora, ¿tienen alguna pregunta? Doctora, yo la semana que viene arranco un curso de asesor financiero global de inversiones en la Cámara de Comercio. Sí. Bueno, por ahí te invitamos en el próximo cuatrimestre a dar una charla para nosotros y para tus compañeros. No, le iba a decir que yo cualquier cosa le puedo mandar material por mail, lo que parezca interesante. Obviamente las prácticas no se las puedo mandar, pero pero aunque sea lo teórico y eso, yo lo comparto con la cátedra, no hay ningún problema. Bienvenido sea, nos vas a ayudar a todos. Y para tus compañeros del próximo cuatrimestre, semestre, porque esto se ha transformado en un semestre casi, es bienvenido. Y me gustaría que te pusieras de alguna forma, para, digamos, no pasar por encima del titular, que de alguna forma te pongas en contacto con con Fernández Fuentes. Sí, sí, yo para compartirle algo, porque por ahí les parece interesante o algo que se puede usar para la materia. Yo, para mí, sí, y sé que a tus compañeros también. Pero, ya te digo, para no saltearnos yo se lo mando mail al titular después y después le ofrezco. Y yo me encargo después de perseguirlo para que lo comparta. Sí. ¿Y tenés pensado a qué querés dedicarte, Gabriel? Mire, yo ahora voy a hacer un stand-by en la carrera porque me encuentro acá en Tucumán. Me vine para acá. Y no me están convalidando las materias de allá. Entonces, me convalidan solamente de las 18, me convalidan la mitad, y no, a veces no totalmente. Me vine porque yo soy de acá, y bueno, me separé, decidí venirme para acá, y ahora no sé, estoy haciendo un stand-by para ver cómo sigo después con la carrera, aunque sea virtual o si no, yendo a rendir allá, no sé. Está bien, de lo que vos estás comentando, para así en forma pública para todos tus compañeros, yo les quería decir que a veces el hecho de hacer una especie de, como una suerte de paréntesis en la vida personal o familiar o profesional o laboral, a veces no viene mal, a veces no está mal, a veces es necesario hacer esa pausa o hacer ese paréntesis para pensar un poco más desde en frío y desde afuera analizar la situación en la que uno se encuentra
para tratar de tomar la mejor decisión en todas las áreas de la vida. Y que a veces dar lo que pareciera un pasito hacia atrás puede implicar un salto de dos pasos hacia adelante. Es que si yo por ahí me inscribo ahora en la Facultad de Tucumán, yo sí tengo que darme la facultad de baja en la facultad de allá, y es como entregar, me siento como entregar, regalar la materia que hice, me costó muchísimo. Y la verdad, o sea, la idea mía es, bueno, después cuando esté un poco mejor, recuperarme un poco, terminar los cursos que quiero hacer, ya por ahí encararla más tranquilo allá a la carrera. Está bien. Decime una preguntita menor, Gabriel. ¿Vos tenés cámara? ¿Vos nos estás viendo a nosotros, a tus compañeros? Ahora la prendo, si quiere. Porque me gustaría hecho un desastre, que, por eso. Ah, me gustaría que veas a tus compañeros. Me gustaría que vieras a Lorena, que vieras a Oscar, que vieras a Jacqueline, que vieras a Abril, que tampoco en absoluto molestan. Todas tus preguntas, Abril, me han servido también para investigar, para revisar. Que les veas, que nos veas a todos. Que Oscar, que pase lo que pase, nada de lo que, sin entrar en cuestiones personales, pero nada de lo que comentó nuestro compañero en tu vida es ajeno. Todo, cada una de las cosas que él ha dicho, has pasado también por todo eso, y para mí ha sido un honor. Así como empecé la clase agradeciéndoles a cada uno de ustedes mis limitaciones tecnológicas y mis limitaciones en cuanto a lo que les puedo dar o puedo aportar, los admiro y los felicito, que más allá de todas las cuestiones personales que les haya pasado o que hayan tenido que atravesar este año, haya sido más el ánimo y el esfuerzo y la perseverancia y la constancia, como la de Oscar, de que es el ejemplo de que nunca es tarde cuando hay ganas, y que mientras hay un suspiro es posible hacer algo, aportar algo, dar las gracias o pedir perdón, que ha sido un honor. Gracias, doctora. Igualmente. No, de nada. Bueno, y yo no lloro, parece, pero no lloro. Lo que les quería decir, por último, es que, si me permiten, el que quiera ya desconectarse, se puede desconectar. Gabriel, si querés desconectarte, no, ya está, era para que vieras. Porque igual después, cuando pasemos por el examen, chicos, nos vamos a ver todos. Pero yo empecé, recuerdo, este cuatrimestre, leyéndoles, no sé, el que se acuerda, si te acuerdan, de un pedacito de una novela inglesa que hacía, hola Agustina, que hacía referencia a la época del rey Arturo, a la leyenda del rey Arturo y a su mago Merlín, no al Merlín de la Casa de Papel, sino les decía a Merlín, el mago, a Merlín, que era el dueño de las pócimas sagradas o mágicas, a donde acude el rey Arturo, que teniendo todo está triste, y va a buscar a Merlín para buscar cuál es el mejor remedio para la tristeza. Y yo les leí unas palabras, porque me era imposible recordarlo de memoria, y empecé esta segunda y última parte del año con esas palabras, no sé si lo recuerdan. Y si ustedes me permiten, yo quisiera cerrar estos encuentros conmigo, porque más allá de que van a seguir teniendo unas clases más, y la próxima vez que nos veamos probablemente sea ya en el examen, al cual les deseo lo mejor. A veces lo mejor no es lo que uno pide o lo que uno espera. Creo que el universo, yo particularmente creo en Dios, pero creo que el universo, o como ustedes lo quieran llamar, o también hasta en lo que no crean, porque creen en sí mismos. Para mí son diferentes formas de creer y no se oponen, se complementan. Existe algo que está por encima de todo y que no busca sancionarnos ni castigarnos. En todo caso, somos los hombres, como género, los que nos castigamos o nos hacemos daño entre nosotros mismos. Tal vez no nosotros o ustedes, sino
los que tengan o los que manejan grandes recursos económicos o lo que sea. Pero creo que las cosas pasan o están puestas a nuestro camino para superarlas. Están puestas como prueba, no de uy, también me viene a pasar esto, sino que están puestas como prueba a nuestra vocación, como prueba a nuestra voluntad. Así que si me permiten, quiero, es una canción, es la letra de una canción, no voy a cantar porque ya les digo, el que se quiera retirar no hay inconvenientes, pero me pareció hermosa como hecho artístico que está exenta de cualquier ideología política, ni religiosa, ni nada. Simplemente me parece que como mensaje tiene optimismo y tiene esperanza. Cantada, me encantó, la versión que más difundida, que a mí me gusta, la cantan nada más y nada menos, otro ejemplo, que es Andrea Bocelli con Celine Dion, y se llama La Plegaria, en castellano. Y dice así: te ruego seas nuestros ojos. Te ruego seas nuestros ojos y nos ampares por doquier, y nos ayudes a ser sabios en los momentos de duda. Permite a esta ser nuestra oración. Cuando perdamos el camino, condúcenos a un lugar, guíanos con tu gracia, a un lugar en donde estemos a salvo. La luz que tú nos das, ruego porque encontremos tu luz, y que en el corazón permanezca. Y la mantengas en nuestros corazones para recordarnos que existe. Cada noche que salgan las estrellas, la estrella, cada estrella eterna es. En mi plegaria, permite a esta ser nuestra oración. ¿Cuánta fe hay? Cuando las sombras llenan nuestro día, condúcenos a un lugar. Guíanos con tu gracia, danos tu fe. Así estaremos a salvo. Soñamos un mundo sin más violencia. No queremos más violencia. Un mundo de justicia y de esperanza, donde cada uno dé la mano a su vecino, como símbolo de paz y de fraternidad. La fuerza que nos das, te pedimos que la vida sea amable. Es el deseo y cuídanos desde lo alto. Que cada quien encuentre amor. Esperamos que cada alma encuentre alrededor y dentro de sí a otra alma a quien amar. Deja que esta sea nuestra oración. Así como cada niño necesita encontrar un hogar. Guíanos con tu gracia, danos fe para que estemos a salvo, y la fe que has encendido en nosotros, siento que nos salvará. Muchas gracias. ¿Escrito por quién? Es una canción que pueden buscarla por internet, se llama The Prayer, La Plegaria, mi inglés es pésimo. En la versión de Andrea Bocelli y Celine Dion. Lo que pasa es que a veces la traducción a determinadas versiones de español o castellano o latino pueden tener diferencias. Claro. Yo me quedo con esta versión. Muy a seguir adelante, nos vamos amable. A seguir encontrando por acá o por cualquier, o por los pasillos de la facultad. Porque tarde o temprano la facultad es un pedacito de cada uno de nosotros, esta o cualquier universidad, cualquier centro de estudio, y aun cuando ya sean colegas graduados, siempre permanezcan de alguna forma unidos. Es una sugerencia que humildemente aprendí. Yo llevo 25 años con mi cordón umbilical unida a la facultad, y es donde permanece el latido del derecho, donde el derecho late, es el corazón y el semillero de los colegas en formación y de las nuevas generaciones
nuevas generaciones de abogados, no nuevas por edad, sino por formación, por capacitación. Creo mucho en el presente, creo en agradecer y pedir perdón por el pasado, y espero en construir un futuro mejor. Así que, bueno, que les vaya muy bien con la materia, con la carrera, con la vida, y a seguir adelante. ¿Sí? Doctora, muy amable. Igualmente, doctora, muchas gracias por las palabras. Muchas gracias, profe. Un placer. Gracias. Nos vamos con su plegaria, doctora. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.